Bueno, amigos, él es Eduardo. La verdad que estoy muy agradecido porque él me acogió ayer en su casa y me sentí como estar en familia. La verdad, muchas gracias, Eduardo, por ayudarme. Un placer. Saludo a todos los motoqueros peruanos, los hermanos latinoamericanos que vas a cruzar ahora en tu ruta. Y buen viaje. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Buena vida. Viva la Sí, vida, viva el a amor. disfrutar, full gas. Muchas gracias. Un abrazo. Muy buena onda el señor, muy buen tipo y le encantan las motos, sobre todo las motos italianas. Algo de buen gusto, algo fino, puro. Viva las motos. Bien, vivan las motos. La Pacific Avenue, Los Ángeles, California. Vamos a ver la playita, a ver qué hay. Estamos ahorita en las playas de Venice. La verdad que está bien bonito este lugar. Miren, están haciendo un circuito de motocross. Mentira, están haciendo algo para arreglar la playa. Pero nada, está bien bonito este lugar. Vamos a seguir conociendo. Hay un lugar que se llama Santa Mónica, más arriba. Así que ahora vamos a ir a verlo y tomarse unas fotos. Uy, camino de tablitas y con muchos clavos. Uy, no, qué miedo. Funciona el dron, está vivo, todavía funciona. Qué bien, qué alegría. Pensé que lo había perdido. This is not forever. Folks changing like the weather. Uf, hasta que llegó el tráfico. Está bien, yo creo que es algo normal en cualquier ciudad, ¿no? Que exista tráfico. Pero lo importante de todo esto es de que estamos disfrutando un poco la ciudad, llevándonos buenos recuerdos y sobre todo también dándoles a ustedes referencia de qué es lo que puede ser la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Yo no la conocía y primera vez que estoy viniendo y qué bacán que lo pueda hacer en moto. Es una alegría bien grande para mí poder compartirlo con todos ustedes. Chicos, un saludo. Beverly Hills. Beverly Hills es una ciudad que está aquí en Los Ángeles. Es muy famosa, muy conocida porque muchos de los actores de Hollywood tienen propiedades en este lugar tan bonito, ¿no? Es que es la parte más cara, la parte más famosa de Los Ángeles, California. Y en Beverly Hills también están los famosos jardines, ¿no? Donde es una zona residencial con muchísimas casas y muy, muy, muy bonito. Excelente. Ahora estamos en el Paseo de la Fama, que es aquí donde los grandes actores dejan su huella en el piso. Esta tradición se remonta a 1958, ya que Hollywood encargó a un ingeniero quien hiciera esto, pero él se inspiró en una actriz que pisó accidentalmente el pavimento fresco y dejó una huella. Entonces, desde ahí viene esta tradición. Inclusive, en 1994 tuvieron que ampliar toda esta avenida porque todas se habían llenado. Imagínense. Bueno, nos encontramos aquí con Manuel Rivas y él es de Guatemala. Entonces, vamos a mandarnos saludos. Mucho gusto y feliz viaje. Que Dios te acompañe. Gracias, mi brother.
Este es el Teatro Graumanns, el teatro chino Graumanns, donde se estrenan todas las películas recientes de Hollywood. Excelente, ¿no? Ok, ahora estamos yendo a los United States Tower, que es una torre bien, bien alta y bien chévere. Está a unos 5 minutos de aquí. Walt Disney. Conociendo el lugar. ¿De dónde vienes? De Oregón y me voy para Perú. Ah, ¿te vas a entrar? Sí. Ah, pues cabrón. Tengo una moto. No, la tuya está mejor. En este edificio yacen las oficinas del alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Además, esta estructura fue construida en 1928 y hasta 1964 fue una de las estructuras más altas de la ciudad de Los Ángeles.